Hola. Sí. Sí, ella habla. Hola. Sí, llegué, todo bien. Un desastre. El ómnibus se rompió y demoró como 2 horas más. Sí. No. Estoy bien. Sí. No, lo que pasa es que estaba buscando las pastillas y no sé, al final no tengo más acá en casa. Y llamar a la farmacia, pero estaba después, Estela. Sí. Estela, me quiero afeitar. Llamo después, en un rato. Pero, Estela... Ok. Hola. No, me estaba afectando, pero aguantame que te pongo en altavoz. Ahora sí. Bueno, ¿y llamaste a la farmacia? Sí, llamé, ya está. Bueno, está. Ahora sí me quedo más tranquila. Ok. Ahora sí podemos hablar. Bueno, ¿pero qué tanta urgencia para llamarme? No, ninguna. Quería saber cómo estabas, nada más. Ajá. ¿Pero cómo estoy? Hace unas horas que no vimos nada más, Estela. No sé, esta visita tuya fue como rara, ¿no? ¿Rara? Sí, yo qué sé, pasaste todo el fin de semana como hilo, como en ostras. ¿Qué decís? Son cosas tuyas nada más. ¿Qué haces vos? Estoy cocinando. Lo que pasa es que Julián se fue con los nenas al club y me dejaron sola. Ajá. Bueno, con papá. Bien. ¿Cómo quedó él? Tranquilo. Sí. Igual, hace un ratito que no tomo vos, se ve que tus visitas parece que se le hacen cortas. Ajá. ¿No será que a vos se te hacen cortas? A ver, te lo dije porque papá preguntó por vos, nada más. Ok. Sabes que no me gusta verte así, ¿no? Mendigando los días libres para poder ver a tu familia. No sé la cantidad que sé. Dejá que con mi trabajo me entiendo yo, ¿eh? Pero, a ver, te pagan la miseria y encima te tratan como si fuese un cadete que recién arranca. Estela, ¿la puedes cortar con mi trabajo, por favor? Escúchame, ¿por qué no te decís que ahora que tu padre está enfermo tenés más gastos? Y tú estás viajando más seguido. Capaz por lo menos en un aumento. Además, ¿sabes que no sé, que no matás plata? A ver, Estela, ¿qué parte de no te metas con mi trabajo no entendés? Ay, pero che, no se te puede decir nada que te pones a la defensiva. No es eso. Es que soy demasiado repetitivo, ¿eh? A ver, lo único que quiero nada más es afectarme en paz para descansar 10 minutos y después ponerme a trabajar. ¿No me dijiste que te reintegrabas mañana? Sí, a mi trabajo habitual sí, pero como tengo libre me pongo a pintar. Ah, vos y tus pinturas. ¿Para qué insistís con eso? Si no haces un peso. No sé, pero bueno, no te pido nada, ¿eh? Excepto plata, es verdad que no pedís nada. Sí, lo pasa un solo día que no me arrepienta de las 2 veces que te pedí plata. Bueno, está, perdona, en serio, no te quiero ofender. Es que me da tanta bronca cuando te pones así, menos soberbio. Sabes que no te lo digo para echártelo en cara. Bueno, entonces no lo digas y listo. Lo que pasa es que no te entiendo, Marcos. Tenés un trabajo de mierda que apenas te da para el alquiler y en tu tiempo libre, en vez de ponerte a buscar algo mejor, te pones a pintar. Aquí cosa más al pedo, ¿eso te hace feliz? ¿Qué me venís a hablar de felicidad, Estela, por favor? A ver, ¿vos sos feliz? Estamos hablando de vos, a ver. Pero respondeme primero vos, entonces. ¿Sos feliz? Ajá. A ver, creo que la vida te da sus momentos, ¿está? Algunos felices, otros no tanto. Y bueno, yo creo que tengo mis momentos de felicidad. Eso es una estupidez. No es ninguna estupidez. A ver, el asunto es que vos estás viviendo una vida de mierda por culpa de un sueño que perseguiste más de 20 años. A ver, Estela, ¿qué tenés que ver vos? ¿Qué te importa si es una vida de mierda, eh? Yo a vos no te pido nada. Ay, otra vez. Con ese trabajo que tenés, en 2 meses me vas a estar pidiendo plata de vuelta. Eso es lo que querés, esa es tu felicidad. ¿Y tu felicidad cuál es? ¿Tener un marido que no te acompaña en una mierda en nada? De día no está porque trabaja, y tampoco está de noche porque también tiene reuniones, no sé. Estamos sola que el uno, Estela. Perdón, me olvidaba. Están los nenes y papá también. Pero después decís que vivís para ellos y no tenés tiempo para vos. Da, Estela. Cortala, Marco, cortala, querés. Además hablas de mi trabajo como si fuera lo peor, pero por algo vos te querés ir también. Sería muy bueno el sueldo, pero muy feliz no te hace, ¿no? Pero callate, ¿qué sabés vos de mi vida, por favor? Dale, decímelo. Sí, los avisos que encerraste en el diario. Antes de juzgarme, mirate vos un poquito. ¿Qué te gustaba en el liceo? Teatro. ¿Estudiaste eso? No. ¿Por qué? Porque eso no da plata. Bueno, más vale contador, ¿no? Así que bancátela. Pará, Marco, ¿qué te pasa? ¿Qué me pasa? Lo que pasa, que vos sí podés juzgarme a mí, ¿eh? Pero vos tenés un marido que no te da ni pelota. Sos vos la que tenés una vida de mierda. Ah, yo soy la que tiene una vida de mierda. Así que el problema acá todo el día soy yo. Eso me querés decir. ¿Eh? Sí. Marcos. ¿Contestame? Marcos. ¡Marcos! Estoy acá. Voy a poner el cargador de celular. ¿Por qué haces estas cosas de irte? ¿Me podrías invitar por lo menos? No sé, mira. Terminemos con este asunto. Vos tenés tu vida, yo tengo la mía, mal o bien los dos intentamos ser felices de nuestra manera, ya está. Ah, pero mi felicidad sos vos también. Te tengo lejos, ¿qué querés que haga? Quiero verte más seguido, igual que los nenes, sabés que te adoran. Es que no es otra opción, ¿no? Soy el tío y encima soy el padrino. Qué bueno, está. Sí, hablando, ¿no? ¿Vos para cuándo? ¿Me estás tomando el pelo? No. Me estás tomando el pelo, ¿no? Te dejo. Sí, claro, si tuviera otro hermano que me pudiera hacer guía, no te lo diría a vos, perdé cuidado. Además sabes bien que siempre soñé con tener un familión. Sí, vos y tu familión. También el tema, ¿puede ser? Ah, bueno, está bien. Ya. Sí. Yo quería plantearte algo medio delicado. Pero pensaba decírtelo cuando estuviste acá, pero no pude. Quería preguntarte si no podrías llevarte a papá con vos por un tiempo. ¿Qué? Unos meses por lo menos. Pero estás loca, pero ni pensarlo. Ay, mirá que también es tu padre, ¿eh? Sí, Estela, no estoy todo el día en el apartamento. ¿Qué querés que haga? ¿Que lo deje encerrado acá? Ay, acá también queda sola, ¿ves? Eso sí no pasa nada. No. Acá se maneja bastante bien. Está bien, no me importa, pero acá no puedo tenerlo. ¿Por qué no? A ver. ¿Por qué no, Estela? ¿Por qué no? Si querés que te mande plata para que le pagues a alguien, no sé, te mando, consigo otro trabajo, lo que sea. Pero acá no puedo tenerlo, listo. Ay, ¿sabes bien que no es tema de plata? Es por Julián, estamos teniendo pila de problemas. Papá no es fácil y desde el último empuje está peor que nunca. No me importa, pero acá no puedo, listo, ya está. Ay, esta situación me está destruyendo la familia. Con Julián vivimos discutiendo y siempre es por papá. ¿Julián qué tiene para decir? ¿O acaso se olvidó que le cuidaste a su madre durante 2 años hasta que murió la vieja? ¿Qué tiene para decir? Es que, ay, los niños están terribles. Estoy buscando otro trabajo para poder estar más tiempo acá, pero estoy segura de que no va a cambiar nada. Estoy desesperada, entendeme. No sé qué hacer. ¿Sabes cuánto hace que no nos vamos de vacaciones? Tila, yo tampoco tengo vacaciones, ¿entendés? Papá no viene para acá y no se habla más. Papá nunca me quiso, ni cuando era chico, ¿entendés? Me vas a decir que ahora que está vieja y con Alzheimer me extraña. Por favor, no soy estúpido. Ay, decís eso porque te conviene, porque así te podés lavar las manos y encima quedar bien parado. Parece que te olvidás de las cosas, Estela, ¿eh? Parece que te olvidás que cuando me fui a otra ciudad el tipo ni siquiera me despidió. Me estaba yendo a otra ciudad, ¿entendés? El tipo nada. Nunca creyó en mí, ¿entendés? Nunca me dio pelota. Capaz porque sentía vergüenza de tener un hijo puto. Ay, él fue criado de otra manera, no lo podés culpar por... Papá siempre fue orgulloso y un soberbio. No sé cómo mamá lo aguantó tanto tiempo. Podés decir todo lo que quieras de papá, pero gracias a él nunca nos faltó nada. Sí, vos decís eso porque siempre fuiste su consentida. A vos te dejaba hacer cualquier cosa, pero a mí por cualquier cosa me fajaba. Marcos, sabés que nunca te pido nada. Esta es la primera vez en mi vida. ¡Ya te dije que no! Pero yo siempre te ayudo, siempre, desde chico. Ya, mejor ni me hables de cuando éramos chicos. ¿Insistís con eso de cuando éramos chicos? ¿Querés hablar? Hablemos entonces. ¿Qué te parece si hablamos de lo que hacías cuando eras chica? ¿Yo? ¿Qué quieres decir? ¿Te olvidaste? ¿O no te da para enfrentarme? No sé de qué me hablas. A ver, de que mientras dormía, te pasabas para mi cama como siempre. Lo hacías todos los mediodías, ¿entendés? Y te hacías la dormida para que no te dijera nada. Marcos, pará. ¿De qué hablas? ¿De qué hablo? ¿De qué me tocabas, Estela? ¿Eh? ¿Qué te imaginabas? ¿Que haciéndote la dormida le ibas a borrar de nuestras vidas? Yo no dormía, disfrutaba, pero aterrado, ¿entendés? ¡Mierda te pasaba por la cabeza! Yo tenía 6 años, loca. No sé de qué me hablas, estás inventando cosas que nunca pasaron, estás loco. ¿Cómo me vas a decir una cosa así? Un día mamá entró del cuarto. Vos no la viste, ella tampoco nos vio, creo. En ese momento, cuando la miré a los ojos, vi la mierda de la situación y vi lo mierda que me estabas haciendo vos. ¿Sabés qué es lo que es para la cabeza de un gurí? Darse cuenta que lo que más le excitaban eran las pajas de su hermana. ¿Sabés el quilombo que es eso, Estela? Me arruinaste, Estela, me arruinaste, me arruinaste.